Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor tener la oportunidad de llegar aquí a un altar de mucho respeto, de mucho sincretismo, aquí en Villamella, donde el Ungán Sandro, que tiene apenas 2 días que llegó de Haití y trajo cosas calientes como siempre. Cuéntanos, mi hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, mi hermano, todo bien. Cuéntame de ti, Sandro. Bueno, nosotros ya salimos de Haití, como tú has dicho, vinimos con 2-3 puentes buenísimos en cuestiones para la gente que quiere número. Tenemos un número disponible ahora mismo. Ok, Sandro, pero antes de nosotros dar los números, tú sabes que eso es lo que la gente anda buscando y los baños y la cosa. Sí. ¿Dónde tú naces, manito? Yo realmente soy de Haití, mi hermano. ¿De qué parte de Haití? La Motay, Jacmel. ¿Cómo se llama? Jacmelo. ¿La Motay? Jacmelo. ¿En qué? ¿Eso pertenece al sur, al norte, al este? Eso, eso pertenece sureño. Ok, al sur. Entonces no me equivoqué. ¿Cómo es la brujería en sí allá? Bueno, la brujería en sí, eso es fuego, mi hermano. Eso es que realmente la brujería es lo máximo, en teoría. La brujería en sí, que la gente, cualquier cosa que necesita, nos chequea y nosotros le damos un resultado. Ok. Sandro, nosotros siempre preguntamos en las entrevistas cómo es la vivencia de cada ungane. ¿Cómo fue la educación tuya? ¿Tú estudiaste? ¿A qué tú te dedicabas a Haití? ¿Cómo era tu crianza? Bueno, en relación a la crianza, yo nací, vi a mi papá trabajando en ministerio. Ajá. Entonces el viejo, antes de morir, me pasó el don. Ok, ok. Y de ahí comencé a trabajar y fui buscando más fuerza, haciendo pacto con Clemón Rey Lucifer. Ok, ¿tú tienes alguna historia que tú nos cuentes? ¿Cómo fue tu inicio? Tú sabes que siempre uno tiene un tutor. ¿Qué tuviste a tu papá haciendo? ¿Qué cosas hacía tu papá que hoy en día tú no ves que los otros ganes hacen? ¿Cómo era la vida de tu papá? Bueno, ¿tiene alguna historia? Sí, en relación a la vida de mi papá, ya mi papá es muy conocido allá en Jacmelo. Uh-huh. Mi papá, desde que yo nací, vi a mi papá trabajando eso. Sí. Entonces, realmente yo nunca he visto un cliente quejándose de ningún trabajo del viejo. Y gracias a Dios, estamos siguiendo los mismos pasos de él. Ajá. ¿Y qué realmente te lleva a tomar la decisión de ser un gán? Pues bien, tú nos puedes contar sobre cómo era la vivencia en sí de tu papá y tú, qué fue lo que te llevó a ser un gán. Pero yo sé que antes de tú ser un gán, tú veías eso en tu patio. ¿Cómo era? Bueno, la vivencia ya con el viejo mío, realmente, el viejo llegaba una gente casi mente en silla de ruedas y el viejo lo paraba. Y en relación a contratos, sacrificio, el viejo hacía todo eso. Incluso el viejo mío jalaba rayo para preparar números. ¿Jalaba rayo? Rayo, así mismo. Incluso si una gente le debía, si está lloviendo, la gente no puede estar bajo lluvia, porque el viejo mío jalaba rayo y mandaba a cobrar, quemaba a la gente, quemaba la casa de la gente. ¡Wow! ¿Con los rayos? Con los rayos. Y en relaciones a pacto, yo gente iba allá al patio del viejo mío a buscar contrato de dinero, sacrificio, número de la lotería. Si la gente estaba enfermo, se curaba y así sucesivamente. Llegaron en ese tiempo que tú estabas allá con tu papá, ¿tú llegaste a presenciar algún dominicano también, famoso y esa cosa? Iba mucha gente. Incluso hay muchos artistas ahora mismo que son bachateros, que ya son grandes ligas ya. Ajá. Yo, no, por respeto, no voy a mencionar algunos nombres. Sí. Que también iba a buscar contrato allá. Allá donde el viejo. Para que se pegara, pelotero, iban para allá también. Sí. Ok, volviendo un poquito atrás, tú hablabas de los rayos. ¿Cómo es? Wow, es una pregunta un poco incómoda, pero si tú puedes decirlo, uh-huh, tú lo dices. Okay. ¿Cómo es la manera y qué tipo de preparación se hacía para ustedes bajar un rayo? ¿Un rayo?
Los rayos se bajaban por medio de evocaciones, por legiones. O sea, cada espíritu es gobernado por una legión, porque hay rayos que uno los disparaba, los que quemaba, y hay rayos que rompía. O sea, hay rayos donde cae, rompe, y hay rayos cuando cae, quema. Entonces, dependiendo, por si el viejo le quería dar miedo a la gente para que venga a pagar eso, lo que se debe, mandaba a quemar su casa, o sea, con el rayo. ¡Wow! Así. Pero eso es un pacto con el mismo. No, el viejo mío tenía pacto directamente con Clemón Rey Lucifer. Incluso yo le heredé a parte de él. No. Yo simplemente no me relaciono mucho con los rayos, porque el que mata a rayos muere por rayos. Oh, okay. Ese es lo que tiene el pacto con los rayos. Ok, ¿y tu papá aún vive? No, el viejo murió. Ok. El viejo lo mata un rayo. ¡Wow! Sí. Otra historia que tú no puedas contar de la que tú viviste allí en Haití. Bueno, en relación a otra a la vivencia de Haití, yo he estado en grupos de Bisagú, de Sapuel, toda esa vaina, pero son grupos que se transforman en cualquier tipo de animal, si ven una gente en la calle se lo comen, así sucesivamente. Entonces son cosas que realmente, hay cosas que realmente no quiero hablar de hecho, pero realmente... Que no se puede revelar. Que no se puede revelar. Eso no es como los brujos que yo estoy viendo aquí en Santo Domingo, que dicen que vamos a hacer esto, que puedo hacer esto. Al fin y al cabo no hacen ni una cosa ni la otra. Entonces, la cosa no es así. Realmente la herencia que yo tengo del viejo, la gente puede probarlo. Incluso yo tengo videos virales donde yo me tiro un par de plomazos arriba de mí. ¿Me entiendes? Sí, es verdad, fuiste tú. Sí, yo tengo videos que yo tiro plomo arriba de mí. Incluso yo he regalado lo que es el número de la lotería a mucha gente que está en necesidades. He regalado dinero, que hay gente que tiene problemas, que están pasando por situaciones. Yo le dije, venga, coge un contrato aquí. Cada año te hace una fiesta al poder, tranquilo. Venga. Entonces, estamos aquí para ayudar. Ok, Sandro, antes de nosotros llegar a todo eso, el tipo, cuando ustedes pertenecen a ese tipo de sociedad de Sapuel, ¿eso es por poder o simplemente porque ya es una herencia pasada de los ancestros? ¿Cómo es que funciona eso? El Sapuel ya es para manifestar quién es maduro. Realmente hay algo que cuando dos bandas se encuentran, hay bandas que pelean y el más fuerte se queda. Incluso si, por ejemplo, yo vendo un muerto, entonces hay bandas que va y le roba el muerto a la otra persona. ¿Tú me entiendes? Siempre hay contienda en relación a bandas. Pero la banda más fuerte es la banda de Bisagú. Ok, ¿cuáles son, para aprender un poquito contigo, tú sabes, porque son pocos los unganes de aquí que tocan ese tipo de temas. Cuando ustedes salen a la calle, realmente, ¿cuáles son los parámetros para ustedes no hacerle daño a una persona que no pertenezca a la banda? Bueno, en relación a esto, la persona, si está en su camino, lo cuida, porque a veces tú estás en la banda y hay gente que se la dan y que tienen fuerza. Ajá. Entonces lo ponemos a prueba. Lo ponen a prueba. Claro, porque si tú dices que tú eres duro, hay que probarte a ver si tú eres duro realmente. Ok. O sea que... La banda en sí cuando salen es a buscar deuda, o sea, gente que le deben. Ok. Salimos a cobrar deuda. Ok, yo estuve leyendo una vez que especialmente la banda de Bisagú fue creada como para, en ese tiempo, en los tiempos de antaño, fue como creada para cuidar la agricultura de los campesinos, para cuidar un vecindario. Pero ya se ha vuelto otra cosa, ¿verdad? No, el Bisagú ya, cuando se habla de Bisagú y Sapuel, ya son dos temas diferentes, porque el Bisagú es más fuerte que Sapuel. Porque el Bisagú se transforma. ¿Tú me entiendes? El Bisagú se transforma. Los días que le toca, el Bisagú sale una vez al año. Y cuando el Bisagú sale, se transforma. Incluso el día que va a salir un Bisagú, la familia tiene que encadenar que va a salir al miembro del Bisagú hasta que salga, porque si la familia lo suelta, se come toda la familia que están ahí. ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces hay que encadenarlo hasta que llega el horario de salir. Entonces cuando llega el horario, entonces rompe la cadena y sale. Okay, porque si, okay. si no lo encadena, si el hijo tuyo está ahí, tú lo chupas. También se va. ¡Oh! Cualquiera que esté ahí, se va. ¿Y a qué edad tú empezaste a pertenecer a ese grupo? El Bisagú ya es un nivel, cuando tú ya hace pacto con Clemón Rey Lucifer, ya tú tienes que demostrar que tú estás de la parte de ahí. Tú tienes que renunciarte a Dios primeramente. Wow. Porque tienen que entender eso. El que no renuncia a Dios no puede pertenecer a una banda de Bisagú. Porque ya eso es que tú tienes pacto crudo con Satanás. Wow. Pero y esa gente entonces que ya han sido Bisagú, Blengendén, Sapuel, y todo lo que tienen a veces oculta, y se convierte y que son pastores.
antes de convertirse, ellos pagan, porque se paga. Oh, okay, si no paga, hasta la familia se va. Okay. Sí, tienen que ofrecer un sacrificio al diablo primero, antes de convertirse. Wow. O todavía se convierte y como quiera, no pueden ser cristianos. No pueden. Porque lo siguen persiguiendo. Anda al diablo. Todo lo que hace le sale al revés. Ve acá, y es verdad que en el lugar donde tú saliste, a las 6 de la tarde, de que no se le puede dar una pata a un perro porque es fácilmente un ser humano. Es un ser humano. Cuéntame la historia que tú me estabas contando del hombre que le debía a tu papá y tu papá salió como en un perro y se enfrentaron. ¿Cómo fue eso? Bueno, el caso está que el viejo, el señor le debía al viejo. Entonces, ¿qué pasa? El viejo decía que el viejo mío no le podía hacer nada. Entonces, el viejo mío se convirtió en un perro. ¡Wow! Y salió. Él iba entrando a su casa y ahí mismo el perro saltó. Y le dio en el cuello. Ay, mi madre. Sí. Ok. También tú nos contabas fuera de cámara sobre la historia de las personas que lo matan o lo venden y allá ustedes lo revivían. ¿Tú nos puedes contar un poco de eso? Bueno, realmente es cuando matan a la persona, nosotros tenemos un hoyo. Ajá. Enterramos a la persona ahí y lo levantamos adentro del altar. O sea, pasa por abajo de la tierra. Inmediatamente que enterramos, por ejemplo, en ese hoyo que está viendo sí, ahí, inmediatamente que lo enterremos ahí, por medio de ceremonia, pasa por abajo de la tierra y lo revivimos arriba, adentro del altar. O sea, no, lo enterramos ahí, le echamos tierra y entramos adentro del altar a levantarlo. ¡Wow! Inmediatamente que ya nosotros sanamos a una gente así, ningún tipo de brujería puede hacerle nada a esa persona. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Qué tiempo demora esa persona siendo inconsciente? O sea, que ya automáticamente, desde que ustedes lo reviven nuevamente, luego que se muere, ¿esa persona ya puede comer, reconocer toda la persona normal? Sí, inmediatamente que ya nosotros le lo revivimos, esa persona conoce a todo el mundo. Ok, porque yo he ido en algunos lugares de Haití. Y tú sabes que cada brujo tiene su librito. Allá duraba meses en el del brujo donde yo iba, que tuve la oportunidad, mi hermano y amigo Tutú. Yo veía a los celestes, la persona muerta, pero no reconocían de una vez. Era como un proceso. Sí, porque esos muertos siempre tienen la cabeza baja o así. Porque no reconocen a nadie. Incluso no pueden mirar el sol. No pueden. Y son personas realmente, inmediatamente que tú lo revivas, hay un aceite que se llama el Huiltabal. Entonces uno le pasa ese Huiltabal encima. Con ese aceite que se llama Huiltabal, con eso la persona puede hacer lo que quiera ya. Incluso esa persona no puede ser, o sea, ningún brujo puede matar a esa persona. Después que lo revivamos y le pasamos ese aceite encima. Ok. Wow. Señores, estamos conociendo un poquito de la vida de Sandro allí en Haití. Todo eso tú lo vivías con tu papá. Con el viejo. Y tu viejo te iba enseñando todo eso. Sí. Sandro, ¿y en qué momento tú te haces un gan? ¿Cómo fue la preparación tuya? Yo me hice un gan ya a lo más o menos a los 12 años, que hay un misterio que se llama que se llama Metagüe, Agüetaoyo. Entonces yo me estaba bañando por ahí, porque allá por donde yo vivo hay una playa. Sí. Entonces perdí el conocimiento. Incluso el viejo mío duró 7 días buscándome, no sabía de mí. ¡Wow! Entonces el entrenamiento mío fue hecho en el mar. Wow, el conocimiento mío. O sea, yo duré 7 días adentro del mar entrenando. Y cuando me subieron con el aceite tabal y una campana y un chacha. Cuando en lo que tú estabas allá debajo del mar, ¿verdad? O en un río o en el mar. El mar. Ok. ¿Qué fue lo que viviste ahí adentro? ¿Cómo fue esos 7 días? Es como una ciudad, mi hermano. Es una ciudad donde se aprende. Incluso hasta los mismos artistas que diseñan vehículos y esto, para diseñar unos vehículos tienen que ir en el mundo invisible para venir con el diseño. ¡Wow! Porque el mundo invisible es más real que el visible que estamos viendo hoy en día aquí. ¿Y cómo te trataban los espíritus? ¿Con quién tú te conectaste? ¿Quiénes fueron los que tuviste? ¿Qué personas fueron los que tú tuviste conexión allá? ¿Qué te dieron? ¿Qué tú traíste? Realmente yo tuve conexiones con Metzimbi. Ajá. Que es la reina Simbi. Esa es la que más o menos me entrenó. Tuve yo conocimiento con un ser que se llama Jimal. Un señor que es muy conocido en Haití, incluso se convirtió, ¿me entiendes? A Jimal. Okay. Cualquiera que oye historia de los cristianos haitianos que eran brujos, sí. pueden buscarlo. A Jimal, conocí a Jimal allá. Y cuando yo subí, me dieron la campana.
Me dieron la campana, Luis Tabala y a Chacha. Para venir a trabajar. ¿Con eso? Con eso. O sea, me sacraron. Me consagraron en buen español. Ok. Y cuando tú ya llegaste, ya automáticamente en esos 7 días ya tú estabas preparado. Inmediatamente que yo subí, el viejo mío es un viejo de conocimiento. Inmediatamente que yo subí, el viejo se dio cuenta. Entonces el viejo tenía un pañuelo, me bañó a las 12 de la noche en un cementerio y me consagró. Y escupió 3 veces en mi boca y me dio el puente. ¡Wow! Wow, 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 wow. Señores, hay gente, para los que no saben y hablan disparate, la religión existe y hay cosas de verdad que son duras, que nada más tú viviéndola la crees. Gracias. Y, brother, luego que ya tu viejo te prepara a las 12 de la noche allá en el cementerio, ¿con cuál conocimiento tú vienes de ahí? Ya uno viene, hay unos conocimientos que viene. Sí. Uno viene con unos conocimientos nuevos, porque uno viene con unos misterios, sí, con unos misterios fuertes. Ajá. Viene tú con los conocimientos de cómo hacer pacto con el diablo, cómo invocar a cualquier espíritu, cómo mandar a la lluvia. Por ejemplo, el viejo tenía un poder que nada más llovía en su cunuco, en los otros cunucos no llovía. Entonces uno viene, tú sabes que los viejos de allá se hacían ricos por medio de cunuco y animales. Entonces yo vine con todo ese conocimiento de, yo puedo decir, si hay un huracán, yo puedo mandar el huracán en otro sitio por medio de revocaciones. Wow. Para que no afecte la zona por donde yo vivo. Si va a llover también, si va a llover, yo necesito que la lluvia no me moje. Hay evocaciones que uno dice, entonces para que tú andes por ahí, entonces que la lluvia esté cayendo en otro sitio, hasta que tú terminas de pasar, la lluvia no cae. Ahora, es todo así. Eso son con poderes. Todo eso con poderes. Con puntos que tú aprendes. Eso son cosas que tú aprendes. Son evocaciones. Wow. Porque cada elemento lo rige un espíritu. Cada elemento hay un poder que lo gobierna. Por ejemplo, el fuego. Hay un espíritu que gobierna el fuego. Que tú tienes que conocer el nombre de ese espíritu para tú invocarlo para hacer cualquier tipo de trabajo de fuego. La tierra también, hay espíritu de la tierra para tú sanar a la gente. La tierra es una santa, porque con la santa tierra tú puedes sanar a cualquier gente. Correcto. La tierra es un elemento. El agua también es un elemento que tiene un poder. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, así. Ok. Brother, entonces, ¿en qué momento ya tú eres un gang? ¿Cómo fue tu primer trabajo? Bueno, realmente, ¿qué fue lo que hiciste? Mi primer trabajo fue que me pusieron, después que me pusieron, que el viejo mío me consagró, yo hay una ceremonia que hacen. Ajá. La ceremonia se basa en que te mandan de noche tú solo, donde hay mucho Sampuel. Entonces, si el Sampuel te agarra, tú no sirves. Entonces, si el Sampuel no te agarra, tú eres duro. Entonces, había 21 bandas de Sampuel esperándome cuando yo iba por ahí. Entonces, cuando ya nos enfrentamos, perdí el conocimiento. Cuando llegué a tener conocimiento, yo estaba en el altar del viejo mío. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya esa fue tu primera prueba. Mi primera prueba. Que ya ahí te dieron, te consagraron como un gang. Como un gang. Ya que ya después que ya yo llegué al altar del viejo mío, el viejo mío me dijo, mira, ya usted está listo para trabajar. Bueno, todo eso sucede en Haití. Todo eso sucede en Haití. Ok, señores, ya ustedes están escuchando. ¿Y en qué momento tú decides venir a la República Dominicana? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo vine a la República Dominicana por un trabajo que yo le hice a un pelotero. Entonces el pelotero se sintió agradable del trabajo que yo hice. Me dijo, mira, ¿por qué? Yo te voy a poner por aquí, conmigo. Incluso me llevó, él tenía una finca con piscina y todo. Ajá. Me llevó ahí, me dijo, tú puedes ir trabajando, yo mismo te traigo la gente mientras tanto. Ahí comenzamos, después el señor se murió, entonces yo me independicé. Y compré esto aquí, entonces me puse a trabajar aquí. Ok, así tú llegas a la República Dominicana. Así yo llego, por medio del pelotero que me trajo para que le trabajara. Ok, luego del pelotero, ¿cómo fue tu primer trabajo? ¿Qué tú hiciste? Mi primer trabajo fue una persona que estaba pasando por un mal momento y la persona se soñó. Algo le dijo, mira, ve para donde fulano, ve para tal sitio que fulano te va a resolver. Entonces la persona vino, entonces yo le hice un trabajo de número. Eso fue el primer número que yo di. Entonces yo le di el número de la lotería, la persona se sacó y uno fue diciéndole a otro. Y así sucesivamente, la gente viene llegando, así sucesivamente. Ven acá, ok. Tú, cuando nosotros llegamos, tú sabes, las personas saben que siempre nosotros grabamos los intros. Y tú me metiste a un hoyo grande que tú tienes atrás y tú me dijiste que por favor no lo grabara. Que ahí tú tenías centrado el espíritu tuyo, el diablo, como ustedes le dicen. Clemón Rey Lucifer. ¿Qué decisión tú tomas para traer un espíritu así, tan fuerte como tú dices?
Bueno, el hoyo que yo te enseñé, ahí es que yo jalo a los espíritus de alta jerarquía, porque los espíritus se divide en poderes. Por ejemplo, coronel, jefe, gran duque, sucesivamente. Pero cada espíritu, así sucesivamente, cada espíritu tiene un trabajo en específico que hace. Ajá. Hay espíritus que te da dinero por dinero, hay espíritus que compra gente, hay espíritus que te da número de la lotería. Entonces ahí yo hago cualquier tipo de invocación. Cualquier contrato que la gente quiere, yo lo llevo ahí y coge su contrato ahí mismo. Incluso si quiere dinero, yo todo ese dinero que está viendo ahí en el piso, por ahí por el hoyo, todo eso saco, la persona coge uno y se va normalmente. Señores, para que las personas puedan entender, ustedes saben que yo soy muy cuidadoso con mis seguidores y yo vi lo que había. Él también, él me dijo a mí, no grabe eso. Hay que ser consciente, él me dijo, no grabe eso. Simplemente yo voy a contar la historia, pero no quiero que salga a la luz, pero de verdad es un poquito grimoso, realmente. Entonces, que eso que está ahí, eso, las personas vienen bajo contrato, ¿eh? Bajo contrato. Incluso hay dinero ahí. Las personas que cogen contrato de número vienen, cuando vienen a pagar los porcientos, depositan el porciento ahí. Ok. Con ese mismo porciento que depositan ahí, cualquier persona que tiene un problema, de esos mismos dineros se le da para que resuelva su problema. Ok. Tú me estabas diciendo que tú tenías un espíritu especial para dar los números. ¿Tú no lo puedes dar aquí en cámara para que la gente vea? Se puede hacer la evocación del espíritu para darlo ahí mismo en cámara. Eso no es un problema. Ok, vamos allá. Sandro, antes de nosotros hablar de la cosa de los números, hay un tema que yo no puedo dejar pasar por alto. Y es de cómo tú preparas a la gente los resguardos. Y tú lo pruebas contigo. Cuéntame de eso, mi hermano, que tú te fuiste viral. Sí, esos resguardos son resguardos realmente que vienen con diferentes pues. Son resguardos que te tiran encima. A veces tú te vuelves humo y te vas. Uh-huh. Pero a veces tú lo recibes, entonces no te hace daño. A veces ellos te disparan, entonces el tiro no sale. No sale. No sale. Pero en el caso tuyo, yo vi que tú te diste un tiro realmente. Sí, realmente yo me di el tiro para probar un resguardo para que la gente viera que realmente eso existe. Porque okay. Hay mucha gente que estaban pidiendo eso, entonces yo hice el resguardo. ¿Y tú realmente preparas a las personas para que Yo incluso he preparado a más de 100 policías en Haití. Wow. Que me llamaron para ir a hacer ese trabajo allá. Wow. Más de 100 policías haitianos. Okay. Yo preparé para que fueran a pelear con la banda allá. Y aquí en República Dominicana, ¿no buscan eso también? Hay mucha gente que lo buscan, hay muchos capos, incluso hay policías que son amigos míos que vienen y lo buscan también. Ok. Bueno, volvemos a la cosa de los números. Sí. Ah, ¿tú querías decirnos algo? Sí. Dino, seguimos. Pues sí, hay muchas personas que trabajan ilícitamente, que tienen enemigos. Ajá. Entonces ellos vienen y buscan resguardo para protegerse. Sí. Contra cuchillo, contra machete, contra plomo, entonces se le prepara. Incluso hay muchos policías, como yo le estaba diciendo, que vienen también a buscar esos resguardos para cuidarse de los tigres en la calle. Ok, aquí hay alguna historia que tú no puedas contar de algún cliente tuyo que se haya probado ese tipo de resguardo. Yo realmente sí, pero lo que pasa es que no me gusta mencionar nombres de los clientes que trabajan, porque hay trabajos que se hacen que son privados. Exacto. Los trabajos míos son privados. Ok, bueno, sí. Vamos a respetar esa parte. Bro, vamos a los números que la gente está esperando. ¿Podemos? Sí. Señores, para que ustedes vean, no vamos a apagar la cámara, no vamos a apagar nada. ¿Badife? Para que ustedes puedan ver cómo es que el hombre hace los números aquí. Para que vean. Mira. Ajá. Ok. Bien. Bien. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Eso viene. Yo lo pongo aquí. Y con ese pentagrama. Ahí se ve perfectamente. Pero no queremos que las personas pierdan nada y digan que fue. Mira. Ok. Que fue que nosotros armamos. Vamos a ver qué es lo que es. Eso es vino. Ajá. Como yo le dije, yo lo preparo con tierra
Me voy a parar, ¿puedo pararme, verdad? Sí, claro, claro que yo sí. Cojo un poquito de tierra y lo echo ahí. Pueden verme la mano. Je crois que le Père Tout-Puissant, quand il dit celui de la tente Jésus, que notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, son fort sponsor, Pilate a été crucifié, mort, descendu au l'enfer. Dès le troisième jour, ressuscité d'entre les morts, c'est la droite des yeux, le Père Tout-Puissant, le Vieux, le Vivant, les morts, je crois que Saint-Esprit, cette Église catholique, la émission de péché, la vérité, l'antinsat. Marie devant moi, Jésus devant moi, au milieu de Marie, s'en allait au mort aussi. Saint-Tiac, Saint-Tiac, Saint-Jean-Baptiste, le ciel connaît tout en moi, Saint-Jean-Baptiste, il combat, il poursuit, il envers, par la vérité, tout son acteur, je ne sais pas quand les gens, grâce à miséricorde. Cojo el pañuelo, déjame coger el pañuelo. Ábrelo para que la persona vea que... Mira. Ok. Eso es vino, para que la gente lo vea. Ego mec, rectifié, fini. Eso para que la gente vea bien lo que se está haciendo. Uh-huh. Ahí abro el pañuelo, lo pongo en el piso. Lo voy a dejar así para que la gente vea bien. Ahí está. ¿Los números? Los números. 09. No sé si lo ven bien ahí. Lo puedo presentar a la cámara. Acércalo, señores. 09. 09. Y 15. Ponlo de nuevo. 09. ¿Se lo puedo acercar? Échalo para acá. Échalo para acá. Ven para acá. Súbelo un chismá. Espérate. Ahí. Míralo ahora. 09, 15 y 09, señores. Eso es lo que van a salir. Eso sale con una piedra de rayo. Incluso esa piedra tú lo pones en tu negocio. Ajá. Se puede dejar a la cliente con esa piedra. Ok. Señores, ya ustedes vieron en cámara. Esos números, ¿podemos dárselo a los seguidores desde hoy para que empiecen a jugar? Sí. ¿Cuántos días tienen que jugar? No, eso es inmediatamente que yo se los doy. Ah, ok. Eso es para hoy. Ok, hoy señores. 4. Ok. Sí. Está bien, siéntate, bro, para que... Bueno, señores, ya ustedes vieron. Esto fue al rojo vivo, como le decimos. 09 y 15. Esos son, ¿verdad? Sí, 09 y 15. 09 y 15. Brother, aparte de eso, ¿cuáles son las otras cosas que las personas pueden buscar aquí? Bueno, aquí se hace trabajo de amarre, se prepara negocio. Incluso hay mucha gente que me han llamado que quieren preparar acá. Si necesitan trabajo de suerte, número de la lotería, un contrato para echar para adelante en la vida. Sí. Se puede poner en comunicación con aquí, con el patio, entonces... Tanto la persona de aquí como afuera, nosotros le trabajamos a distancia. Sí. Cualquier tipo de trabajo que la persona necesite me puede contactar.
entonces le preparamos el trabajo. Ok, ¿alguna historia que tú nos puedas contar antes de nosotros culminar? Bueno, no tanto historia. Yo incluso en lo personal, cualquier gente que necesite un pañuelo también, probado aquí mismo, que quiere un pañuelo de protección, ajá, nada más tienen que venir con una calabaza de esto. Le preparo el pañuelo y si quiere lo probamos el pañuelo encima de ellos. Le eso, tiramos tiro, no coge tiro también. No coge tiro. No coge tiro. Wow. Si quiere una, si está enamorado de una chica y quiere conquistar a esa chica, nada más con ese pañuelo. Viceversa. La mujer como hombre. Ok. Nada más con topar a la persona con ese pañuelo ya está conquistado. Wow. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. ¿Algo más que tú quieras agregar, manito? Bueno, realmente nosotros somos gente, somos guerreros. Y en relación a los trabajos que nosotros hacemos aquí, la persona puede venir porque los trabajos los hacemos con pruebas. Es a la prueba. Es a la prueba, tú lo trabajas. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Cualquier trabajo que la persona necesite, me puede llamar y le montamos el trabajo sin ningún tipo de problema. Ya ustedes escucharon de parte de Sandro. Como siempre le digo a todos mis seguidores, con eso yo no le digo que vayan corriendo, pero si ustedes entienden que sí, esa es la persona correcta, denle para allá. Muchas bendiciones y recuerden que esto es Ghetto Gaga. ¡Ay!